El cantautor guatemalteco Ricardo Arjona hará dos presentaciones en el Estadio Nacional Mateo Flores el sábado 31 de marzo y el domingo 1 de abril. El escenario que utilizará para los conciertos se inició a montar el martes último y se entregará este viernes por la tarde a la productora del músico, donde se realizarán pruebas de sonido. Empezamos a montar desde el día martes a las 9 de la mañana y terminamos el montaje viernes a las 5 de la tarde. Para la producción nacional de Ricardo Arjona, el escenario, ya para que ellos puedan empezar a hacer su montaje de escenografía y hacer pruebas. ¿Cuánta iluminación se va a utilizar en este? Se van a utilizar 70 lámparas, 70 móviles utiliza él adentro del escenario. Aparte se van a utilizar 38 móviles para todo el público. Sí, es una cantidad de luces considerable. ¿Cuánta gente trabaja en el montaje? Más o menos 800 personas están trabajando en este montaje. Son 17 furgones los que se están utilizando para poder, en lo que es escenografía, sonido, luces, estructura, pantallas, todo va a ser pantallas LED, ya no son pantallas proyectadas. Son 17 furgones de equipo lo que viene. ¿Este escenario se puede comparar con otros conciertos aquí en Guatemala? ¿O? Sí, digo, Fest, Metallica, todos los conciertos grandes que han venido, Luis Miguel. De hecho, aguanta 44.000 libras. Arjona desarrolla su gira Metamorfosis World Tour 2012, donde destacan conciertos con llenos totales, y espera realizar en Guatemala dos presentaciones de lujo, ya que las ofrecerá en la tierra que lo vio crecer. Para PrensaLibre.com, Estuardo Paredes y Kenneth Cruz.